¿cómo están ustedes, mis amigos? Bienvenidos a su programa Plomo Parejo, como siempre. Bueno, les cuento que les quiero hablar de algo de que unos dicen que es cierto y otros dicen que es falso, que es la pelea que hay entre Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. La pelea es por el control de la Fuerza Armada Nacional, aunque digan que no, esa es la verdad verdadera. ¿Y por qué se los digo? Porque quien controla la Fuerza Armada está en el alto mando de la revolución. Porque la Fuerza Armada son las bases fundamentales en las cuales descansa la revolución. Si la revolución no tiene a la Fuerza Armada, no puede, se cae esta revolución. Porque los miembros de la Fuerza Armada no es solo que han hecho negocio, sino que han desatado un terrorismo, un amedrentamiento con el uso de las armas, y con ese amedrentamiento, con ese terrorismo, es que la revolución ha sometido a todos los venezolanos. Por eso la Fuerza Armada es imprescindible. Esta es una Fuerza Armada que ya no es lo que era antes, esta es una Fuerza Armada traidora, corrupta y, por si fuera poco, metida en todo tipo de delitos, entre ellos el narcotráfico. Por eso es importante controlar la Fuerza Armada y tener no solo el alto mando de su lado, sino controlar a todos los generales, controlar las SODI, las brigadas, las divisiones, los cuarteles, porque con eso se blinda la revolución. Entonces, el control de la Fuerza Armada, si bien aparentemente lo tenía Padrino, Padrino estaba inconforme porque Diosdado estaba metido ahí. Tenía grupos de militares, promociones del lado de él, incluyendo su promoción, a la cual Maduro la acaba de retirar. Y eso ha causado un malestar dentro de la Fuerza Armada y en específico del Ejército. ¿Por qué? Porque si hoy estás bien y mañana te votan, o sea, tú no estás seguro, tú no eres imprescindible. A ti te pueden cambiar por uno más arrastrado, por decirlo así. El tener el control de las Fuerzas Armadas es tener control político. Es estar al lado de Maduro, o a lo mejor ser el poder detrás del poder. Porque según la organización de la patria bolivariana y toda aquella paja, el ministro de la Defensa es un vicepresidente. O sea, sería uno detrás de Maduro, y como es militar sería el segundo realmente, y tener ese poder, bueno, y tener la Fuerza Armada y el control de las armas, ¿por qué no un día cambiar? ¿O es que Padrino nunca cambió? No jugó en falso, no jugó adelantado. Padrino no está cuadrado con los rusos. Esto se los cuento para que recuerden y vean por dónde van las cosas. Controlar las Fuerzas Armadas es tener control sobre el territorio nacional, porque las unidades militares están regadas. Es decretar un toque de queda y nadie se mueve, y salen las unidades en cada estado, en cada municipio, a controlar la población. Entonces hay una importancia para la revolución ahí, con la Fuerza Armada, y por eso se permiten los delitos que cometen los militares, y quedan blindados con total impunidad, y aquí no ha pasado nada, porque ellos son la savia que mantiene viva a la revolución y que les permite a ellos tener el nivel de vida que nunca con el sueldo podrían tenerlo. Tener el control de las Fuerzas Armadas es tener una posición importantísima dentro de la revolución. Por eso Padrino López empieza esta pelea, porque ya él creció, él maduró, él se comprometió y él conoce mucho de la revolución. Entonces él está exigiendo su puesto, porque en las mafias, en los grupos delincuenciales, no hay lealtad. Y a pesar de que Diosdado a lo mejor era más antiguo que él, bueno, él no le era leal a Diosdado, ni Diosdado a él. Porque aquí, cuando se tiene que prescindir de alguno, no miran atrás. Y si no, vean ustedes
¿Cuántos se han volteado o cuántos se han sacrificado o a cuántos han matado? Militares, revolucionarios, ¿ah? Con uña en el rabo. Pero hoy no están con la revolución. En el video de ayer, yo les hablé que hoy les iba a hablar del Bubu. Bueno, todo el mundo me escribió por las redes sociales que no se perdían este programa, no se iban a perder este programa. ¿Por qué? Porque querían saber quién era el Bubu. Muchos me preguntaban que si era el compañero del Oso Yogi. Y yo le dije, no, el Bubu es venezolano. El Bubu existe. El Bubu pasa desapercibido. Porque el Bubu siempre ha andado de bajo perfil. Como civil y como militar. Porque el Bubu es militar. Ahorita está en situación de retiro. Porque el Bubu viene de una familia humilde del 23 de enero. Y hoy en día todo cambió. La pobreza quedó atrás. El Bubu tuvo cargo, bueno, vamos a darle el nombre primero. El Bubu es el general de división del ejército en situación de retiro, Juan Vicente Paredes Torrealba. El Bubu lo conozco yo. Nos conocemos de cadete. Pero el Bubu pasó por todos los cargos dentro de la Fuerza Armada. Y cuando llega a general de división, fue comandante de división, ¿eh? Y jefe de guarnición, por ende. Fue director de sanidad militar, ¿eh? Es algo así como el ministro de la de salud de los militares. Donde se compran equipos. Donde se compran medicamentos. Donde se compran accesorios médicos, donde se dotan hospitales militares, ¿ah? Donde se autoriza a que civil se pueda operar en el hospital militar y se le da esa cortesía. El general de división Paredes Torrealba también fue jefe del Estado Mayor del Ejército y después que estuvo ahí, dio un brinco y sorprendió a todos. ¿Por qué? Porque llegó al comando general del ejército. Fue comandante general del ejército. Pero después que sale de ahí, lo llama su amigo Diosdado Cabello cuando era ministro de Transporte y Comunicaciones, o el nombre que le den, y a él lo nombraron director del CETRA. ¿Se acuerdan lo que es el CETRA? Donde daban el RAC, donde usted inscribía su vehículo, donde le daban una planillita que era con dos carnecitos y ese era el registro de automotor permanente. ¿Se acuerdan ustedes que el piso 44 se quemó y que ahí empezó el incendio de la torre del Banco Central? ¿Se acuerdan? Y ahí era que estaba de ministro Diosdado y ahí estaba el Bubu cuando era el director del CETRA. O sea, está involucrado en eso también. Porque ahí se quemaron evidencias, ahí desapareció todo. Y después, por si fuera poco, bueno, ahora tenemos el contrato de la reconstrucción de la torre, ¿ah? Todo quedó en familia, nos pagamos y nos damos los vueltos. Así funciona esto. Pero después que estuvo en el CETRA, y como anda de bajo perfil, bueno, y por los servicios prestados, lo nombraron nada menos y nada más embajador plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela. ¿En dónde? En Rusia. Y se fue a vivir a Moscú. ¿Ah? Embajador, negocios, dinero, armamento. Y pare de contar. Vayan empatando. Ajá. Pero la amistad de él y de Diosdado Cabello viene desde que eran oficiales en situación de actividad y ellos estaban en comisión de servicio, en eso que se llamaba el Instituto Universitario Politécnico de la Fuerza Armada Nacional, hoy conocido como la UNEFA, que ahora es un desastre, donde ahora usted se gradúa no sé de qué, pero usted sabe más de política que de la profesión que se graduó, porque ahora entra Raimundo y todo el mundo y es gratis. ¿Ah? Cuando antes para ir a la UFA, bueno, tenía que pasar una serie de filtros, tenía que tener un nivel de calificaciones. Ahorita no, la UNEFA está a la altura y se pelea con la Universidad Bolivariana de Venezuela. Con eso le digo todo. Bueno, este señor, aparte de la amistad con Diosdado Cabello de que estaba en la UFA,
montó negocios con Cabello, montó negocios con Vielma Mora, ¿eh? CNA, cero impuesto, mucha trácala, sobreprecio, dólares, ¿eh? Y con otros personajes más de la revolución también hizo negocios. Él tiene propiedades y negocios en Venezuela, en los Estados Unidos de Norteamérica, lógicamente, y en España y en algunos países de Europa, entre ellos Francia, pero nunca en Cuba. Cuba es la pampara, Cuba es el aguaje, para decir que se es revolucionario y agarrar un puesto, saquearla, raspar la olla y después te vas a vivir bien. ¿Por qué? Porque este señor ahora vive en Madrid. ¿Eh? Vean el brinco, desde el 23 de enero todo lo que ha pasado, ahora vive cómodamente en Madrid. Por si fuera poco, tiene dos hijos. Uno lo graduó de chef en una escuela de artes culinarias muy famosa. No sé si será Le Cordon Bleu, pero lo cierto es que se graduó de chef y esa carrera afuera cuesta dinero. El otro se graduó humildemente en la Universidad de Florida. Una universidad, como dirían los gringos, very expensive, bien carita, pero ahí lo graduó con su sueldito de general, ¿eh? Con la pensioncita que le quedó de general, con eso le pagó los estudios, ¿eh? Para que ustedes vean. Dentro de las casas y apartamentos que tiene, bueno, tiene aquí en Venezuela, aquí que tiene la mega quinta con el sueldo de general, la mega quinta en Prado del Este con piscina y todo. Imagínense, ahorita el mantenimiento de la piscina, pero eso no es problema, billete hay. Tiene casas también, ¿en dónde? En el Imperio, en Miami. Tanto que despotrican, pero compran allá. Tiene una casa muy lujosa donde vive en Madrid y una para pasar su verano en París. Todo con el mismo sueldo, ¿eh? Imagínense. El señor ha llegado al descaro de decir y de manifestar que él ha hecho tan buenos negocios, porque él tiene unos testaferros que despistan todo. Él viaja y siempre está invitado con los gastos pagos. Él no aparece pagando nada, él no firma nada, pero viaja, hace negocios y gana gracias a los testaferros que tiene. Y por si fuera poco, manifiesta que él aseguró su vida, la de sus hijos, la de las esposas de sus hijos, la de los familiares de su esposa, y aseguró también la vida de sus nietos. No sé qué pensará usted, o sea, ese sueldo general no es para tanto. Seguiremos investigando y seguiremos sacando corruptos aquí, en tu programa Plomo Parejo.